Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 6 de Fumetsu no Natae. Así que sin más, vamos a comenzar. La segunda muerte y las que faltan. De esa manera como me lo O narra. sea, sí, pues. No, bueno. Y que bueno, muchachos, hasta aquí llegó nuestra reacción. Y que adiós. No queremos seguir sufriendo. Sí, que ya basta, por Ya favor. basta. Estoy enamorada de esta voz, de este seiyuu. Sí. Parecía que tuviese como 60 años. Sí. Bueno. Bueno, esos gustos. No me ayudes tanto. No, pero sí. Siento que lo vuelve más como una historia Sí, como más literal de. sentimental, Ajá. pues. Sí, A mí sí, me sí. encanta. Está como muy aferrada a la historia, pues. Combina. Que creo que nos habían dicho en un comentario que ese seiyuu era bastante famosito. O sea, que hacía personajes bastante importantes en otros animes, pues. Pero ahorita no me acuerdo bien cuáles eran. No, Ahorita qué que no, pena. Ana, no. No es nada de eso. No, yo me imagino que sí. Pasa es que yo soy mala para reconocer Sí, los nombres, todo a mal con veces. nosotras y los nombres. Tenemos que mejorar eso. Sí. Dios mío, es que, o sea, uno ve el opening y es como que, ¿por qué? Sí, ¿Por el qué? sí. Y estos zombies, yo no entiendo. Todo. Cada vez que vemos el opening, comentamos algo, pero es que Dios, Diferente. es que lo que viene, pues. Los zombies. Pero literal, los zombies. Que epa, en el avance vimos que salía el señor de la esfera. O sea, no sabemos si es el mismo o es otro de otra Sí, esfera ahí este. está. Ajá, Ajá. sí. Eso hay que ver. Como si fuese el creador o algo así, no sé realmente. Qué fuerte eso. Todo lo que conlleva esas transformaciones. Pues Bueno, ese Marge. sería entonces como su figura básica a la hora de seguir sus aventuras, pues. Ay, Ay, mira, Dios. ay, no. Sea, yo me imagino ser el papá Y de con los la mamá y de ojitos. repente, hola, Marge. O sea, Y que, oh, hola. creepy. Sí, Y esos con ojos. los ojos, exacto. Pero que. Ay. Ah, mira, la La viejita. ancianita. Y todavía con el carruaje. Sí, se No, aferró. se aferró De el aquí carro. no me saca nadie. Que aquí se están matando todos, vamos a darle cholas con los burritos Sí, asesinos. ¿verdad? Caiga para esa señora. Por eso. Estás viva. Ay. Ay, mira. Ay, le vas a reclamar a la niña. Tu lamentado caso. Sí. Ay, los burros se escaparon. ¿Cómo te explico, señores? ¿Cómo te explicamos? Ah, en Ay, el mismo no. sitio donde. Ay, no, qué Dios. fuerte. Está la manchita y todo. Sí. Ay, Dios. Yo me voy contigo. Sí, está tenebroso el sitio. Sí. Pero la señora como que lo acepta más, pues. Cualquiera no lo hubiese seguido. No, pero Ana. Ahora, O sea, esta señora está viva de milagro. esta señora ahora, Qué broma. Inmo, Ay, por no. favor, Agua de paso. Ay, no, ya no vamos a sufrir con la ¿qué le señora. pasa? Ah, le Ay, vio. Ay, no, todo mal. A atacarlo. sí, dejó el palo aquí. A un río. ¿Qué va a ser Inmo? Ay, Dios. Ah, ajá. Que sáquese. Pero bueno, señora. Y que bueno, sí, no pierdas nada en realidad. Pero vas a comer carne humana, hija. Sí.
De paso, él es el culpable por no dejarse comer. Sí, con tu y la flecha. Sí. Pero lanzaremos, ¿no? Vale. Se lo come como molesto. No, ya va a lanzar solo, qué rata. Y en la cabeza. Ah, pero sí lo lanzó. Ay, no, pobrecita la señora de Y qué pan. fuerte que tenga dientes todavía. Sí. Qué suerte. Y otra vez está imitando lo que hacía Mancha. O sea, ya después de eso la señora se va a pegar. Que dame las gracias, chicas. Por favor. Con la carita así toda molesta. Ay. De todas las personas que hemos visto, es de la que más probabilidades tiene de morir, así que no me quiero encariñar con ella. Ahorita es que 2 meses Si no se después. muere por una tragedia, se muere de vejez. Sí, mil maneras de morir. Sí. Pero la viejita también, hecha la loca, Sí. pintando ahí el mapa, ¿no? Como un mapa o algo. Aprendiendo cosas. ¿Qué va a hacer? Ah, aprendiendo. Tiene curiosidad. Ah, sí. Lengua. Ajá. Unos símbolos básicos, pero no importa, él sigue. ¿Será que lo hizo? Quizás. Ay, mira, Ah, sí. sí. Parece, será como Explicando. su firma. Yo haciendo mi Sí. firma a los 12. Sigue siendo la Sigue siendo la misma. misma. Siempre y cuando le des Le des comida. comida. Y claro, no te entendí nada, pero sí. Sí, ay, tan cuchismo. Ay, Ay. mamá, no, pero basta, Dios mío. Pero bueno, y entonces. Y me encanta su cara de no sé. Ajá. Descubrimiento. Es como si fuera su nieto, su hijo. Sí. Toma como el lobito. Va a avanzar mucho con la señora, con Piorona. ¿Cómo es que Piorona? Piorama, algo así. Piorán. Piorama. Dios, pero que escuche esa señora. Y él también. Y el cambio que tuvo después de comer y todo eso. Sí. Es amigo, lo hizo. Es amigo, creo, ¿no? Está copiando todo. Ahora a ver hacia dónde se dirigen, hacia otro pueblo o algo. Me imagino que sí. Conseguirán el pueblo de los zombies. Los zombies van a aparecer. Ajá. Llegamos. No, Ah, ya sabe. mira. Cada vez sabe más cositas. Inmo. Ay, esto me recuerda al primer Ay, capítulo, Dios. sí. Ay. Ay. Ay, No qué lo sé. fuerte, Dios. ¿Verdad? No sabemos cómo se llama. Sí. Ah, Fueron no, como pero este los. hombre ya. Sí, no, ya. La charla, pues ya, Este 10 todo. idiomas. Sí. Idioma de lobo también es. Francés, italiano. No, ¿verdad? Sí. Bueno, no sabemos cuánto tiempo ha pasado, menos que han pasado meses, ya. Sí, eso es lo otro. Por lo Y que es menos con como. el tema de Marsh, eran 6 meses, imagínate. Y que es como una esponja, o sea, adquiere todo fácilmente. Pero esta gente va al fin del mundo, wow. Exacto, ¿para dónde?
Señora, ¿qué pasó aquí para adentro? ¿Cómo que la casa del Cónchale. novio? Es que la verdad que ella como que tiene una familia y está como separada Sí. de ellos. Ah, es un hombre intelectual. Va, o sea, van a ir al pueblo de ella. Capaz no era su novia, sí era su esposo, pues. Así que las Sí. traducciones a veces. Aunque no tiene nada que tenga novia, se da paz. Una manera de decirlo, tal vez. Esto es la voz del narrador. Oh my God. Ok. Debe ser en ti. Ay, Dios Creemos en ella mío. Y en. entonces. Ay, no. ¿Y la señora? Narrador, nosotros te creemos mucho. ¿Qué está Sí. pasando? A mí. Ay, Dios, pero va Pero, directo a ay, matarnos, no sé. Dios. ¿Y la señora de pana? Ay, Dios. Y entonces. Absorbiendo ahí el poder. Ay, Dios. Señora, estoy Ay, durmiendo. Dios. Salieron como cositas amarillas, ¿no? Sí. Ay, Dios. Bueno, señora, creo que es momento de correr. Mira, pero si Es es el del. Ah, no, es la misma autoloforma de él. forma. O sea, yo me imagino que es algo parecido a él, pues. Ay, le da rabia. Uy, Como que, ¿cómo sí. te atreves a...? Como que peligro, peligro. Ay, Dios, Ay, pero ¿y entonces? se paró. Ay, Dios No me van a mío. matar tan rápido, o sea, yo sé, era Sí. jugando, pues. Sí. Que déjenme descansar de lo de marcha. Y entonces, qué Se buen paralizó soundtrack. todo. Ay, Dios. ¿Qué es O sea, esto? pero. Ah. Ah, ahí está. Pero es que poder, ¿no? O Sí. sea, sé que es muy poderoso. Ah. Me quito algo. Le quitó al niño. Ah. Muchachos. Ah, ok. Sí, porque esa es como la representación del Entonces. muchacho, a menos que se lo quitó. Sí, por eso Es es que no se igual. podía transformar. Bien. Sí, señero. Ay, Y no. va directo. No, 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 qué no, no, no. fuerte. Bueno, sí, no, tampoco es que puedes jugar con él, pues, pero. Ay, Dios. O sea, como que ya no me queda de otra. Pero qué raro. Mijo, te vas a tener que transformar No. Osito Chan. en Osito Chan, porque está fuerte. Ay, Dios. Y entonces, ¿y la señora qué está haciendo? Ay, mira Ay, cómo se le no, va. mira. ¿Qué es eso? No puede Es como que le quita, transformarse. cuando le pega, le quita parte de... Mira, la protege también. No, Y que bueno, osito. esta es tu última chance porque con March no creo que lo logres. Sí, de pan. Incapaz de volverse a animar. Wow. Ay, Dios. Es un ser que está diseñado para robar. O sea, no es tan inmortal, Inmo. Ese es el nombre, ok. Pero sí lo está diciendo lo que tienen que hacer, pues, pero. Bueno, Ah, mira, va. pues que iba Match, pues. Bueno, March. Bueno, sí es más hábil, pero no sé. Está como difícil huir de eso. Sí, bueno. Coño, Match. Me Por razones. impresionas. Es Le hábil. entró el espíritu de Parona. Ahora, pero el núcleo. Ah, el núcleo sigue ahí. Sí. Este, y la flecha. Dale, pues, no pienses, Ah, cómetela. se lo va a comer. Ay, dale. Dale con furia. Ay, Y está. Dios. Ay, No no, pero sueltes no eso. basta. Ah, bueno. Él mismo se está automatando, yo creo. Sí. ¡Ay! Por Y poco. entonces. Silente. ¿Y entonces?
No, ya le quitó el libro. Ahora, a correr. O Tiene que destruirlo, ¿no? matarlo, ajá. Se está volviendo como piedra. Sí. Pero qué raras esas cosas, ¿no? O sea, el tema del núcleo. Ya volvió a él. El conocimiento. Bueno, se fue el peligro, dice uno. Sí, dice uno. Porque el tipo, ajá, también se fue. Ah, no, el tipo está No, está ahí. Ay, ahí. Dios mío, entonces. Yo creo que era una lección que le quería dar o algo así. ¿Qué eres? Cuéntame, ¿quién eres? El narrador de este libro. Soy tu El creador. creador. Ok. Ah, ok, si no era, era algo Sí. que externo a este tipo. Lo que pasa es que, claro, con esa pinta uno se confía. Pero claro, llegó después de que entró ese nuevo ser. Sabe su Divirtamos. nombre. O sea que él puede aparecer hasta el final que se avecina. Me imagino que cuando hay más peligros, cuando él aparece. La señora con el palo. ¿Quién para darle? Quedó como procesando lo que le dije. Sí. Se va a hacer el loco. Qué raro, ¿no? Que si es el loco, no me contó. Sí. Ah, mira. Se deben ser los nietos. ¿O ¿Será? es ese el Creo señor? que es el niño de la pareja, ¿no? No sé. O sí. ¿Me van a dejar Porque. sabiendo quién es el que Y que está la pareja es ahí? chiquitico, yo creo que sí es un niño. Sí, No, no, como no sé, tenía seis puede chavos. ser. Sí, puede ser el novio. El novio. Sí. O sea, me gusta que ya tenemos un poquito más de información. O sea, es como que un ser creado para salvar el mal que se avecina, que me imagino que son los zombies. Sí. Que básicamente probablemente esos zombies sean el mismo ser que atacó a Inmo, pues, pero convertidos Exacto. en zombies. O algo Sí. así. O sea, Porque. aquí se viene como el contraste entonces entre poderes, pues. O sea, todo lo que significa el poder de Esferita-chan y el creador, que sería él, más poderes externos que pueden existir, como ya lo vimos acá, que intentaron Exacto. como robar esa esencia, o no la esencia, sino parte de lo que representa Inmo, pues. Y que buscan destruir en vez de ayudar, pues como te dije, sí. Ajá, exacto. Entonces es como que vas armando más este mundo. No voy a De decir que fantasía. mágico, pues, pero. De Ajá, como un ficción. mundo de fantasía, básicamente, pues. Sí. Ahí vienen los avances. Ajá. Ah, el viejo licorero. O sea, si sí era un viejo. LOL. ¿Y por qué usará eso? El chico que quería cambiar. Bueno, está bien interesante. O sea, me Sí. gusta mucho el camino que está tomando este anime. O sea, aparte de que obviamente está diseñado para hacernos llorar y destrozarnos, como lo vimos en el capítulo pasado. O sea, siento que estoy viendo literal una historia de un libro, ¿sabes? O sea, lo veo Sí. diferente a cualquier historia narrada, sino que es algo más, no sé, me Es da esa como sensación. una manera más natural de contarte Ajá. las cosas, o sea, de una manera tranquila, natural, a excepción del capítulo pasado, que no fue nada tranquilo, pero la esencia, es como una esencia bastante natural y que te transporta muy bien en esa historia, entonces siento que eso suma muchos puntos. Y por lo menos esta escena de cuando nos mostraron a Esferita-chan y al otro tipo, parece como si se hubiese detenido el tiempo, me gustó mucho. O sea, en términos de animación, quedó como muy bien representado y como que te atrapa en la escena. Y eso me gustó, Sí, pues. no, y que aparte, qué fuerte, bueno, todo lo de no, no quiero decir un antagonista, lo del muñeco este que le estaba robando las cosas, no sé si creo que no le pusieron ningún nombre, ¿no? Como tal, No. pero, o sea, qué fuerte que su poder también sea quitarle todos esos recuerdos a Inmo y que al final los recuperó y fue como que un,
como que un cúmulo de emociones y se nota en la cara de él que está como que recordando todo y se ve lo importante que ha sido todo lo que ha vivido, lo fuerte que ha vivido también en este pasar del tiempo, pues. Pero me gusta bastante y aparte también la duda de este creador, pues este Dios que me imagino que es más omnipotente, bueno, no creo que sea omnipotente, pero si es tipo que creó a Inmo y lo lanzó en la Tierra, y me imagino que también tiene otras cosas que hacer en otros planetas o qué sé yo, pues porque es como que Sí. bueno, ya vengo, Y que chao. adiós. Te lanzo a la esfera y bueno, tú verás qué haces. Entonces, Exacto. claro, viene el peligro. Y el tipo es cuando aparece realmente, como que ajá, aquí como que la cosa se está poniendo peligrosa. Yo mejor voy a aparecer aquí como para frenar un poquito. Porque es la primera vez que realmente lo vemos. O sea, en ninguna otra circunstancia lo hemos visto. Inclusive con todo el tema de Parona, de la otra chama que no me acuerdo el nombre, que también obviamente estaban todos en peligro, pero esto representó otra cosa para el creador y por eso como que apareció en ese momento. Sí, porque yo creo que este bicho sí lo podía matar, en cambio la gente no, Sí, pues con sus sí, armas y sí. eso no lo iban a matar nunca. Exacto. Entonces por esa parte es como que, ajá, nos están mezclando ahí varias cosas. Pero bueno, tropas, te acabamos de dejar este video, déjenos allá abajito qué les ha parecido este capítulo, qué opinan de este nuevo personaje que ya vimos, que es el creador. Y bueno, nada, no se olviden dejar un like, de suscribirse y nos vemos en la siguiente reacción. Bye.